excelente enunciación de todos los eventos que están marcando la recomposición del campo nacional y popular. Viene esta convocatoria fundamental de la marcha federal que ha hecho Carlos, que ha resumido Carlos, que ya sabemos todos que va a existir. Sabemos también que el 90% de los compañeros de Carta Abierta van a estar en la marcha. No tengo la menor duda de que vamos a estar. El 90%, no sé si el 90% de todos los otros integrantes del campo nacional y popular van a estar, pero estoy seguro que el 90% de Carta Abierta va a estar en esa marcha en distintos lugares, en distintos momentos. Carta Abierta también sufrió, como otros componentes del campo nacional y popular, la derrota. Y tuvo un elemento adicional, que es que perdió su lugar original, perdió la biblioteca. Y a pesar de eso, acá estamos. Y estamos para hacer lo que nos corresponde como cuestión central, que es discutir. Lo que decía Pelín recién, no lo voy a repetir, no quiero ser reiterativo. Para mí el rol central de lo que es Carta Abierta es lo que dijo Pelín recién. Y lo que sí, en función de eso, de lo que dijo Pelín, llamo, como mencionó Horacio González en la asamblea anterior, dijo, todos los integrantes del campo nacional y popular que quieran participar, que van a participar de la conformación de un frente, tienen que mirarse a sí mismos. Esta idea que yo me quedé acá desde aquel momento, me parece central. Todos tienen que mirarse a sí mismos para poder ver cómo nos vamos recomponiendo y rejuntando de nuevo. Entonces voy a decir algo respecto a eso, a lo que nos compete, a Carta Abierta. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y desde mirarnos a nosotros mismos, quiero hacer una convocatoria. Quiero convocar a todos los compañeros que están militando, que salieron de Carta Abierta y que están militando en los barrios y que, dejando de venir a Carta Abierta, que repiensen de dónde salieron, de dónde empezaron a pensar, a reincorporarse a la política, y que repiensen si no tienen que volver a participar cada tanto de este espacio para enriquecerlo con la vuelta, al origen. Quiero hacer una convocatoria a los compañeros de la coordinación para que vengan siempre lo más que puedan a la asamblea de Carta Abierta a participar de los debates. Y quiero hacer una convocatoria a los compañeros de la coordinación a que vayan a las reuniones de la coordinación siempre. Y a los compañeros de las comisiones a que las fortalezcan. Eso es mirarnos a nosotros mismos. Mirarnos a nosotros mismos es tratar de fortalecer aquello que es lo que nos hizo ser una voz pública y nos sigue haciendo ser una voz pública. Y, por último y principal, centrar la discusión, lo que nos hace centrar la discusión en las cuestiones fundamentales siempre son nuestras cartas. Volvamos a escribir. Compañeros, nosotros tenemos que escribir y escribir cartas y publicar nuestras cartas. Y tenemos que participar en todos los lugares donde seguimos participando y enriqueciéndolas, porque ninguna de nuestras cartas habló de la estratosfera.
hablaron de la realidad de la que somos partícipes. Hablamos de cada una de esas realidades que mencionó Jorge Bernetti y que resumió en la discusión que se dio en esta excelente asamblea que hubo hoy. Quiero rescatar esta asamblea que hubo hoy. Esta asamblea fue muy rica, por lo que dijo, por cómo la resumió, muy bien Guillermo. Nada más, compañeros, la convocatoria está hecha. Volvamos a rehacernos como lo fuimos en los orígenes. Thank you.